¿Cómo está mi gente? Saludos, José Lecherres, especialista de protección ejecutiva. Y como lo dice el título, ¿quién es Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia? Para contarles un poco a todos mis seguidores, es una pro, 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 pro derechista, extremista de la extrema derecha, de la extrema derecha, es pro armas, es pro armas también, para que sepan. Eh, bueno, todos ya saben. En Italia eh, ganó la primera ministra de la extrema derecha. Eh, para que sepan y tengan una idea. Ella también está con la misma mentalidad, la misma ideología que el expresidente Donald Trump. Para todas las personas que dicen, Baja, pero ¿qué tiene que ver Cherras aquí? ¿Qué es lo que, por qué? ¿Qué, qué es lo que pasó? ¿Qué, ¿Por qué está hablando sobre ella? Porque Así como les he contado a muchos, y todos me conocen como especialista en protección ejecutiva, me toca o me informo de todo lo que pasa a nivel internacional, a nivel de otros países. Uno tiene que estudiar, conocer qué es lo que pasa en cada país, tanto político como delincuencia, dónde están los, los, los problemas. Sobre todo cuando uno viaja con, con los clientes, uno tiene que saber cuál es el problema. Tanto, tanto legal, tanto delincuen delincuencia de drogas, eh, eh, la delincuencia común, etcétera. Para las personas que no me conocen, José Lechéres, especialista de protección ejecutiva. Me pueden seguir en todas mis redes sociales. Y quiero contarles brevemente y quiero que conozcan brevemente de, de la primera ministra, uh -huh. la nueva primera ministra Meloni. Y también les voy a contar qué pasa con las armas de fuego en Italia. ¿Cómo se ha llevado y cómo va a cambiar eso de ahí? Mucha gente ha celebrado en Italia el que haya ganado una mujer, el que haya ganado la derecha. Le, le, le ha gustado mucho a los italianos que van a haber muchísimos cambios, va a haber mejoras en Italia. Y también una de esas mejoras es sobre las armas. Imagínense, eh, hay una marca muy conocida italiana. Imagínense. Así que vamos rápido, vamos a hablar sobre, eh, sobre Giorgia Meloni, que sus principios, su ideología y algo que no le ha gustado a muchas personas es que ella. En su pose, no en su posición, cuando ganó, cuando ganó las elecciones, las tres palabras que dijo fue Dios, patria y religión. Eso fue como echarle agua oxigenada en una herida de los comunistas, de los demócratas, de los izquierdistas, de que esta mujer eh, no, es, no, es, no es vieja es joven. Estamos hablando de unos 45 años más o menos. Empezó muy joven en la política de los 15 años y a los 31 años, en los, a, los, a los 31 años fue la política más joven de Italia. La mentalidad de ella siempre ha sido en cuidar y representar a su gente, en proteger a los suyos, en ayudar a los suyos. Ella ha estado en contra de, del terrorismo, ella ha estado en contra de lo que es este, estos cambios que han seleccionado los, los comunistas, los izquierdistas. Veamos este video para que puedan leer un poquito sobre ella, para que vean. Giorgia Meloni aspira, dice la primera ministra de Italia. Se ha llevado toda la derecha italiana. Ha estado desde muy, muy joven de edad, ha estado luchando por la derecha están las palabras de ella familia patria religión euroescepticismo antiislamismo y critica al colectivo lgtb Son los principios fundamentales, algo que su ideología y su partido de la derecha le han dado durísimo. ¿Y qué quiere decir o, o, o qué quiere, qué pasa? ¿Qué pasa en Europa en que Italia tenga una mujer como ella? ¿Qué sucede? ¿Qué va a pasar? De que va a ser la piedra en el zapato en Europa. Va a ser el país que va a cambiar para mejora. Porque muchos italianos cansados, aburridos, de tantos años de lo mismo y lo mismo y lo mismo, justo ahora que se devalúa el euro, ella quiere cambiar, ella quiere mejorar, quiere mejorar su país. Hubieron muchos videos, muchas cosas de las cuales las puede buscar usted en internet. Pero quiero pasar a lo de las armas y para que las personas sepan cómo, cómo, cómo trabajan las armas de fuego en Italia. Existen las eh, sí existen los, los las licencias de armas. Ya en Italia existen cuatro licencias: que son la de casa, tiene la de deporte, tienen también la que es. Eh, este. Tiene licencia de coleccionista, tiene la de coleccionista, tiene la de las, tienen armas de autodefensa, pero lo gracioso aquí, como en todo, en todo, en toda área comunista, en toda área eh, demócrata, tiene todas sus restricciones. Allá, por ejemplo, pueden tener es tres armas, tres armas cortas, nada más. Pueden tener 12 armas deportivas entre cortas y largas. Pueden tener escopeta y rifle para la casa ilimitado. Eso es lo único. Los rifles y la escopeta de la casa es ilimitado. Pero ahí pueden tener 8 armas antiguas. Hasta ahí llegaron. Entonces, las municiones también están limitadas con las municiones. No pueden tener más de 1500 municiones. Entonces, yo, por ejemplo, cuando voy a, a. Yo cuando voy a disparar. Yo cuando voy a disparar. Yo me gasto por lo menos unas 600 municiones. Así de sencillo, yo me gasto 600 municiones para disparar. Ahora, ¿qué pasa con el porte, con el porte, con el porte oculto de armas, el que nosotros llamamos el, el conceal carry? Aquí en la Florida, allá en Italia, no hay muchas personas con concealed carry son pocas como en algunos países sudamericanos que son pocos y son limitados ya no no hay no hay lo que es el que tú puedas ir a aplicar para una aportación de arma no no hay allá son muy estrictos son, son muy eh, restringen demasiado para la aportación de arma pero y, pa, y para las, estas licencias son muy exquisitos, son muy exigentes, son muy problemáticos. Eso me suena. Italia me suena a mí, yo al, al informarme y al leer todas estas cosas, me suena como California. Así de sencillo, me suena como California. Entonces es que, ¡ah! Una piedra en el zapato. Pero, por ejemplo, cualquier, eh, para, para cualquier licencia de armas se requiere ser mayor de 18 años, sin antecedente penal, como en todo país. Ahí también son de 18. Y tienes que tener eh, un curso básico de seguridad con las armas y tener dos evaluaciones psicológicas, o sea, dos, una de un doctor de la familia y un doctor del gobierno. Esas dos evaluaciones para ver si te dan la licencia, para ver si es que te permiten comprar armas para antigüedad, para, para colección, para ver si te permiten el arma para la casa, para ver si te permiten el arma para la autodefensa o para deportivo. Si no pasas esas pruebas no vas a poder tener licencia y no vas a poder tener armas en Italia, pero pero con la nueva ministra va a cambiar eso. Con la nueva ministra cambia eso de ahí. Va a poder que todo italiano se pueda defender, se pueda proteger. Y eso sabe qué? Eso esa es la mentalidad de un líder que realmente se preocupa por su pueblo por sus ciudadanos, por su gente. Dígase como le guste que le mencione. Pero sinceramente felicito a los italianos, sinceramente felicito a ese cambio que va a haber en Italia. Eso es lo que tiene que pasar en muchos países, no solo en Europa, sino que también en Latinoamérica. Comenzar a hacer esos cambios para la mejora. No para caminar para atrás. No para caminar para atrás. Felicitaciones a la primera ministra Georgia Meloni. Mis respeto. Siendo mujer, siendo una mujer de la extrema derecha, va a hacer esos cambios. Y eso, y esa es la idea. Yo hablando al, a lo que es este, seguridad, a lo que es armas, a lo que es portación de armas, a lo que es. Eh, armas para la defensa. Ustedes saben que yo soy pro armas y yo soy a favor del político que le dé las armas a sus ciudadanos para que se puedan proteger y se puedan defender. Porque en ninguna parte del planeta va, va a tener, va a haber un policía en cada casa o en cada negocio. Eso es difícil, es imposible. Esto qué quiere decir que la primera ministra Meloni. Va a mejorar la seguridad de su país, va a mejorar a sus policías, a sus militares, las compañías de seguridad y guardaespaldas. Gente, espero que les haya agradado este pequeño video. Algo interesante para todos los que me siguen y para todos los que están en el mundo de las armas, para que sepan y vayan conociendo también, vayan conociendo de otros países, de otros lados. Y esto es algo que tenían que saber. José Lecheres, especialista en protección ejecutiva, si le gustó el video dele like y déjeme su comentario abajo. Nos vemos en otro próximo video. Se me cuida. Chao.